Quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy: he sido crucificado con Cristo. En un momento de la historia, al principio de la carrera política del general romano Julio César, los sentimientos contra él eran tan altos que pensó que era mejor dejar Roma. Navegó hacia la isla Egea de Rodas, que se encuentra al noreste de Creta y al sureste de Atenas. En ruta a la isla de Rodas, el barco fue atacado por piratas y César fue capturado. Los piratas exigieron un rescate de 12.000 piezas de oro y el personal de César fue enviado para arreglar el pago. César pasó casi 40 días con sus captores, diciéndoles en broma a los piratas en varias ocasiones que algún día los capturaría y crucificaría a cada uno de ellos. Los secuestradores se divirtieron con él mucho y no tomaban en serio sus palabras. Cuando el rescate fue pagado, Julio César fue puesto en libertad. Lo primero que hizo al regresar a Roma fue reunir una flota fuertemente armada para perseguir a los piratas. Fueron alcanzados y capturados después de varios días. Al ser traídos a Roma, fueron crucificados cada uno de ellos. Tal era la actitud de los romanos hacia la crucifixión. Debía reservarse para los peores criminales, un medio de mostrar un desprecio extremo por los condenados. El sufrimiento y la humillación de una crucifixión romana fueron incomparables en el mundo de entonces. La pena máxima a pagar para cualquier criminal despreciable era la crucifixión. El Señor Jesucristo padeció esa tortura y fue tratado como el más vil criminal por el Imperio Romano y los fariseos religiosos de su época. La Escritura nos dice que nosotros también debemos de ser juntamente crucificados con Cristo, para dar paso a una nueva criatura. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia y nos dice así con respecto a esto: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este versículo tan querido se cita y se repite por multitudes de cristianos alrededor del mundo, especialmente la primera mitad de esta cita. Esta es también la declaración más grandiosa que hace el apóstol Pablo sobre lo que sucede exactamente cuando alguien es salvo y justificado al poner su fe en Cristo. En un sentido muy real, el argumento de Pablo es que nos apegamos tanto al Señor que morimos con Él y Él comienza a vivir en nosotros. Pablo enfatiza que la fe, y solo la fe en Cristo, es lo que nos salva. Agregar cualquier requisito de buenas obras o rituales para ser salvo es contrario al Evangelio. Lo que quiero decir con esto es que para ser salvos, solo la sangre de Cristo lo puede hacer. No hay ninguna obra que podamos hacer tú y yo que nos asegure nuestra salvación. Mas sin embargo, quiero aclarar, las buenas obras son el resultado de tener a Cristo en el corazón. Entonces, una fe sin fruto de buenas obras no es posible. Las buenas obras vienen a ser el resultado,
el fruto de haber recibido salvación en Cristo. ¿Son necesarias las buenas obras entonces? Claro que sí, pero como fruto de tener a Cristo en nuestro corazón y no como un requisito para obtener la salvación. Cristo fue crucificado por nuestro pecado. Por fe, confiamos que la muerte de Cristo pagó nuestro pecado. De esa manera, somos crucificados con Él. Nuestro pecado está clavado con Él en la cruz. Ese pecador, nosotros, muere y es reemplazado por el Cristo resucitado en nosotros. Seguimos viviendo en la carne, por supuesto, pero nuestras vidas ahora están dirigidas no por nuestro yo pecaminoso, sino por nuestra fe en Cristo. Por primera vez, Pablo menciona el motivo de Jesús para entregarse por nosotros: el amor. Cristo murió por nosotros porque nos ama. A diferencia del sistema inflexible de la ley del Antiguo Testamento, Cristo es motivado por su amor y preocupación por cada uno de nosotros sobre este planeta. Es por la fe que mantenemos el pecado en la muerte, donde pertenece y donde debe estar. Nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no debe reinar en nuestros cuerpos mortales para que le obedezcamos en sus deseos. Es cierto que tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal, pero no debemos obedecerlos, sino resistirlos con valentía y con decisión. En otras palabras, debemos de estar muertos a nuestros deseos. A través de la sangre de Cristo, hemos recibido el poder y la fortaleza para hacer esto al asumir una posición de fe, muertos con Cristo, crucificados con Cristo y resucitados a una nueva vida con Cristo. Quiero que este pensamiento taladre lo más profundo de tu mente y tu corazón. Solo pararse al pie de la cruz no ayuda. No es suficiente. Jesús no venció con solo estar al pie de la cruz. Él tuvo que subir y padecer para pagar el precio que se necesitaba y así dar redención a la humanidad entera. Tú y yo tenemos que subir también a esa cruz. Allí es donde Jesús venció a los principados, las potestades y todas las huestes del infierno. Ahí es donde también nosotros nos sobrepondremos al pecado. Necesitamos verdaderamente crucificar a ese hombre interior con deseos carnales impulsivos y dejar que la sangre de Jesucristo nos limpie de toda maldad. Los predicadores y evangelistas hoy en día deben comenzar a enseñar esto a sus miembros lo antes posible, porque es un hecho que muy pocos creyentes tienen fe y una comprensión clara de este asunto. Y esto es una cuestión seria de vida. No existe otra forma de obtener la victoria en esta vida si no dejamos que ese pecado dentro de nosotros sea crucificado para ser liberados de su yugo. Esta es la porción que nos toca a nosotros decidir. Si no tomas la decisión de crucificar ese yo de pecado en tu vida, no permitirás que la sangre de Cristo destruya el control que el pecado tiene sobre tu vida. La Escritura nos dice así en la carta a los Romanos: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Como cualquier vicio en esta vida, la persona debe tomar la decisión de cambiar, aceptar que necesita ayuda, buscar esa ayuda y hacer lo que sea necesario para poder alcanzar a superar el mundo oscuro de la drogadicción o del alcoholismo. De igual forma, para superar el vicio del pecado,
necesitamos reconocer que solos somos incapaces de hacerle frente. Para alcanzar esa libertad, debemos aceptar la sangre de Jesucristo, a través de su sacrificio y su sangre redentora, romper las cadenas de esclavitud del pecado. Al recibir a Cristo en tu corazón, estarás crucificando a ese yo lleno de pecado y maldad. A través del bautismo por inmersión y el bautismo del Espíritu Santo, nacerás como una nueva criatura. Este es el mayor misterio revelado al creyente. En el momento que confiamos en el Hijo de Dios como Salvador, nace nuestra vida nueva en Cristo y la vieja naturaleza del pecado en Adán es clavada en la cruz. El viejo hombre es crucificado con Cristo y cortado desde ese momento. Debemos saber que la raíz de nuestra vieja naturaleza pecaminosa absorbe su fuerza de los deseos frívolos y del ego carnal en nosotros. ¿Cuánto necesita nuestra nueva vida crecer en fe y en gracia? Pero cuán imposible es con nuestras propias fuerzas combatir la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y el orgullo de la vida. Pero Dios, en su sabiduría, amor y gracia, no dejó que nuestra nueva vida en Cristo pelee sola. Es por la fe que el mundo es vencido. Es por la fe que la carne es vencida. Y es por la fe que el diablo y su hueste de demonios también son vencidos. Cuando somos bautizados en Cristo, como sus hijos recién nacidos, Dios nos envía a su Espíritu Santo para que more permanentemente y nos dé vida, para que se convierta también en nuestro guía de vida y en el ayudador de nuestra alma. Bendito sea el Señor por ello. Se dice que Ciro, el fundador del imperio persa, una vez capturó a un príncipe y a su familia. Cuando fueron llevados ante él, el monarca le preguntó al prisionero: ¿qué me darías por tu libertad? La mitad de mi riqueza, fue su respuesta. ¿Y si libero a tus hijos? Todo lo que poseo. ¿Y si libero a tu esposa? Su majestad, entregaría mi vida. Ciro estaba tan conmovido por la devoción de este hombre que ordenó la liberación de todos. Cuando el príncipe y su familia regresaron a casa, le dijo a su esposa: ¿no era Ciro un hombre bastante apuesto? Con una mirada profunda de amor por su esposo, ella le dijo: no me di cuenta, solo podía mantener mis ojos en ti, el que estaba dispuesto a entregar su vida por mí. Mi querido amigo y hermano, de esta forma Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida a cambio de la nuestra. Su amor y su misericordia nos mostró lo que vale nuestra simple vida para Él. Él estuvo dispuesto a ser golpeado, torturado y crucificado por tu vida y por la mía. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida en agradecimiento a esa demostración de amor? Él nos pide morir al pecado y a vivir con fe en su Espíritu, y que compartamos eso con nuestros familiares y amigos. Yo te quiero desafiar el día de hoy a que digamos ya no más a esas tentaciones que nos alejan del amor de Dios. Y como la esposa en la historia, mantengamos nuestra vista en Él y no en las diversiones pasajeras de este mundo. Bendito Señor y Dios, Padre, queremos rogarte que nos muestres ese camino. Danos entendimiento para poder agarrar las fuerzas y poder crucificar nuestro yo pecaminoso y permitir que la sangre de Jesucristo nos haga nacer de nuevo. Que seamos una nueva criatura que anhele agradarte cada momento y hasta el último día de nuestra vida. Aumenta nuestra fe y nuestra devoción, pues te lo venimos a pedir en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.